Y ahora sí, los supuestos deberes de los cristianos. Ojalá los hicieran, pero no los hacen. Entonces, como no nos llamamos cristianos, sino hijos de Dios, vamos a ver aquí a qué deberes se refiere. Ahora, esta palabra deber no nos gusta. Debo de hacer esto. En realidad, nosotros vamos por gracia, entonces no nos cuesta hacer las cosas. De hecho, nos... Es por gracia. Yo estoy aquí porque quiero, tú también. Bueno, por la gracia de Dios. Permanezca el amor entre hermanos. Dice amor fraternal, amor entre hermanos. ¿Ok? Entonces, hermano, viviendo en perdón, unos para con otros, soportándonos, perdonándonos como Cristo nos perdonó. No os olvidéis de la hospitalidad. Lo manejaba en Romanos 12, nuevamente vuelve a decir. Y decimos, no es cuestión de tener una casa para o un departamento o un cuarto para que pueda ser hospitalario. En el alma, no en el corazón. Sé hospitalario con los demás, en tu alma, recíbelos. ¿Cómo? No los juzgues. Porque si los juzgas, no los estás recibiendo, los estás echando. Los prejuicios también, hermano, impiden que recibamos al otro. Ok, hermano. Así es, amar es hospedar al otro, claro que sí. Porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Ok, hermano, ¿como quién? Como Abraham, hermano, como también, hermano, Lot y muchos, hermano, como, pues, no los hospedó, pero también se le presentó a Manoa y la mamá de Sansón. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en un cuerpo. Bueno, claro que sí, horrible cosa es estar en la cárcel, ¿verdad? Pero no vamos a reducir la cuestión de la cárcel o la prisión a las prisiones del mundo. La prisión del pecado, esa es la cárcel. O sea, si tú nada más piensas en los que están en el reclusorio norte o en Santa Marta, Catitla, o en Papillón, hermano, si todavía existe... Estás olvidando los de la calle. Estás diciendo, estás sesgando, estás... reduciendo la doctrina y el término presos, porque aquí se nos dice que presos están todos aquellos que están viviendo en pecado. Entonces están en la cárcel. Entonces cuando aquí en Hebreos se nos dice acordados de los presos, no lo reduzcas nada más a los que están en los reclusorios del mundo. De hecho, en los reclusorios hay gente que está libre porque conoce al Señor. Sí. Conocen al Señor y aunque estén ahí pues purgando alguna pena que hayan hecho, ellos son libres ya en el Señor, hermano. Sí. Hermano, sí. ¿Quiere decir que hay dos cárceles, la mundana y la espiritual? De hecho, nada más hay una, porque ya digo, en la cárcel mundana o en las cárceles del mundo, hay mucha gente que conoce a Dios y te lo puedo asegurar, están felices adentro. Ya, felices. ¿Por qué? Porque conocen a Dios, ya. Los respetan en la cárcel y si no los respetan, Él sigue amando, ya. Ok, hermano. Entonces, como si estuvieras presos juntamente con ellos y de los maltratados. Ahora, hermano, pues los maltratados también no son los que están en la calle, ¿verdad? Este sistema... La gente que no tiene la palabra de Dios. Bueno, pues claro, sufren el maltrato ya directo de Satanás, ¿verdad? Ok, hermano. Como que también vosotros mismos estáis en un cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio. Bueno, ¿estás casado? ¿Estás casada? No, aquí se está refiriendo literalmente al matrimonio. Así es, en el mundo. Porque pues aquí la mayoría no están casados, ¿verdad? Pero otros están viviendo en fornicación. Entonces, hermano, si tienes una pareja y no estás casado, debes de casarte y llevar el matrimonio, así es, honroso, y el hecho sin mancilla. O sea, ¿qué es sin mancilla? Que no andes con otra persona ahí. Claro, hermano, que no estés en adulterio y que también, pues, el sexo no en pasión de concupiscencia y como los animales, ¿verdad? Porque ya lo hicimos. Así es, grandes animales en el sexo, ¿verdad? Asquerosos y puercos. Ahora no, hermano. Con películas de todo tipo, comida, ¿verdad? Droga ahí, el polvo, la mota, ¿verdad? Ok, hermano, así es. Así es, hermano. Ok, hermano, para que tu matrimonio sea bendecido, haz las cosas como Dios manda, hermano. No tienes que ir a casarte al registro civil, eso no importa. Cásate ante Dios y en la iglesia donde vas. Ok, hermano.
Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y nada más a los fornicarios y a los... No, a toda criatura, hermano, así es. Pero bueno, la fornicación es un delito grave, ¿verdad? Sí. Huid de la fornicación, amados míos. Cualquier otro pecado está fuera del cuerpo. Ahora no vayas a pensar que porque ya no fornicas... Ya, porque las mentiras... Sigues teniendo... Sigues juzgando a los demás. Ok, hermano. Sean vuestras costumbres... Más que costumbres, hábitos. Más que hábitos, comportamiento. Porque esto de costumbres, hermanos, se lo dejamos a los del mundo y al diablo, que le encanta pues vivir de las costumbres y tradiciones. Entonces, más bien, sea vuestro comportamiento sin avaricia. Bueno, pero ¿cómo le hago si estoy lleno de avaricia? Destruyo en el nombre de Yeshua toda mi avaricia y codicia y tacañería. No digas no soy avaricioso o no hay avaricia en mí. Sí la hay. Ok, pero ya no consentimos con esta maldita avaricia, ¿verdad? Ok, hermano. Además estamos creciendo en vida nueva, en la criatura nueva. Tenemos entonces... el ejemplo de Cristo cuando así es. Presentaron todos los reinos del mundo. Así es. Contentos con lo que tenéis hoy. Hoy. Mañana qué, no tengo ni para amanecer, pues no importa. Mañana Dios va a mandar, hermano, como le mandó a la comida a Elías, ¿verdad? Y a Juan Bautista. Carne y con cuervos, a ver, mis cuervos, llévenle a Elías. Gracias a Jesús, pedito. Bueno, hermano. Es muy importante esto, hermano. Sean vuestros comportamientos sin avaricia, sin codicia, sin lujuria, vaya, sin nada de pecado. Contentos con lo que tenéis ahora. Contentos y agradecidos, ¿verdad? Sí. Porque, hermano, pues nada hemos traído a este mundo, nada nos llevaremos. Todo lo que nos da Dios es para que hagamos acciones de gracias, vivamos en acciones de gracias y pues disfrutemos abundantemente, hermano. Ok, hermano. Porque Él dijo... Más bien Él promete, no te desampararé ni te dejaré. Gracias Jesús. De manera que podemos decir confiadamente, hermano, con toda la certidumbre que nos da el Espíritu Santo, el Señor es mi ayudador, no tendré miedos, los miedos no me hundirán. El miedo quiere hundirnos. El miedo a la soledad, el miedo a qué va a pasar mañana, el miedo a la enfermedad, el miedo a la vejez, el miedo a que se muera el pariente también. Sí, porque okay. Echa fuera el miedo, el diablo nada más quiere ahí infundir miedos para paralizarnos y para llevarnos al trago. Ok, ves, tu hermano ya está aquí muy contento. Qué bueno, y tu hermana ya huyó. Huyó, hermano, ok. El Señor es mi ayudador, no tendré miedo de lo que me pueda hacer el hombre. Bueno, el diablo, ¿no, hermano? Y también el ser humano, porque lamentablemente todavía tenemos miedo al ser humano. Por una u otra razón. A lo mejor no a todos, pero a lo mejor sí al ser querido. Al hijo, a la hija, al papá, a la mamá. Entonces, no le tienes miedo a los policías, pero a lo mejor le tienes miedo... Hay ciertos miedos. Y sobre todo el miedo impide que hablemos la palabra, hermano. Eso es lo más grave. Ok, acordaos de vuestros pastores. No, señor Pablo, no tenemos pastores. Tenemos un pastor. Ok, hermano. Que os hablaron la palabra de Dios, hermano. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta y imitad su fe. Y si el pastor, hermano, bueno, el que se hace llamar pastor... ¿tiene un mal testimonio, también vas a imitar su fe? No. No, hermano, mejor ya vete de ahí, hermano. Ok, o no te vayas de ahí, simplemente tú no le llamas pastor a nadie. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, es decir, no cambia, ¿verdad? Él no va a cambiar, nunca. Nosotros sí. Ok, pero si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Ok, hermano. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, las diversas y extrañas doctrinas, tanto de la iglesia apóstata como las del mundo. Citemos tres doctrinas demoníacas del mundo. ¿Católica? No, no, del mundo. El dinero. Autoperdón. ¿Qué más? Victimismo. Autoestima. ¿Qué más? Optimismo. Victimismo también, aunque no sería una doctrina, no podría catalogarse como doctrina, pero sí como un espíritu dañino en gran manera, en grande manera. Eso es estar diciendo, pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí. Y ese es el diablo que nos hace hacer eso, pobre de mí.
tú sufres y mira cómo te va. Okay. Las colas de esas son tan solo tres doctrinas del mundo, diversas doctrinas, pero hablemos tres de la iglesia apóstata. Salvo siempre salvo, salvación por obras, nicolaísmo, que es adoración o rendirle pleitesía. Así es, a los que se creen jerarcas, así es, hermano, a los diótrefes. Y ahorita vamos a leer Sofonías, cuate, agárrate, gracias a Jesús, hermano. Nicolaísmo, hermano, así es, hermano. Jerarquías dentro de la iglesia, pastores, papas, arzobispos, nuncios, su excelentísima, así es, ok, hermano. El Santo Padre, ¿verdad? Les echa santos gases. Ok, hermano. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas para que ya no seamos niños y niñas fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina. Entonces, por eso no es bueno, hermano, que estés cambiando de congregación cada semana, hermano. Ok, hermano. Ok, tampoco te dejes llevar por tus sentimientos, hermano. Y las doctrinas de tus sentimientos. Los razonamientos. Pero es que yo sé razonar, yo estudié. Estudié lógica con Lacan, hermano. No importa. Así es, hermano. Porque buena cosa es afirmar el corazón, ¿no? El alma, cuate, el corazón de Cristo no necesita confirmaciones ni estar firme, ya está firme y confirmado. Ok, hermano, porque buena cosa afirmar el alma con la gracia, o sea, viviendo en la gracia, viviendo por gracia, dependiendo de Dios y nada más, esperándolo a Él a cada momento. No con viandas que nunca aprovecharon, vaya, las doctrinas, ¿verdad? Los rituales, los dogmas, las obras, no solamente no aprovechan, hermano, sino que perjudican. Que nunca aprovecharon a los que se ocupan de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Los levitas, hermano, no obstante, sí tenían derecho de comer parte de la carne, ciertas partes, ¿verdad? Aunque ellos pues les gustaba lo mejor, ¿verdad? Y no dudo que se comieran lo mejor, la rachera, y le daban lo peor ahí al Señor, ¿verdad? La tripa no, se comían lo mejor, hermano. Claro que bueno, hubieron buenos levitas, ¿no? Pero no todos fueron buenos levitas. ¿O qué? ¿Ya porque eran levitas todos eran santos? No. Pues ahí están los hijos de Elí, hermano, unos desgraciados. Y también, hermano, los de Samuel, ya se me había olvidado. Ok, hermano. Y en parte de la carne que recibí. Así es, hermano. Ok, hermano. Tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo, en este caso el terrenal, porque los cuerpos de aquellos animales, ¿sí?, cuya sangre a causa del pecado era introducida, porque esto ya no se hace más, ¿verdad? Ya ni se practica esto, ni hay templo, y esperemos, hermano, que no se llegue a practicar ni medio sacrificio en el nuevo templo que quieren hacer estos fulanos, hermano. Su intención es volver a hacer el templo, pero para volver a introducir el orden sacramental. Bueno, hermano, yo creo que eso en parte es la abominación desoladora también, hermano. Ok, hermano. Ok, los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado de los pecadores, era introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados o eran quemados fuera del campamento. Fuera del tabernáculo, ok, y del campamento inclusive. Por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿De cuál puerta? Fuera de Jerusalén. Así es, fuera de la ciudad amurallada, fuera de los límites de la ciudad amurallada. Otro lado, sí. Salgamos pues a él fuera del campamento. ¿Fuera del campamento o fuera del mundo? Fuera del mundo. Así es, pues no vivimos en un campamento, hermano, aunque sí, en sentido de que, pues, hermano, vamos viviendo como en tiendas, ¿no? Ok, hermano, o tienes tu casota aquí y te quieres quedar para siempre. Soy permanentemente. Ok, puedes quedarte si quieres a oír la palabra de Dios y recibir poder de lo alto. Dejar de estar tristes y enojados. Todos lo estamos sin Cristo. Ok, hermano, salgamos pues a Él con Él. A padecer fuera. Con Él. Fuera del campamento, fuera del mundo, fuera del pecado, fuera del campamento, llevando su vituperio, ¿verdad? Como Moisés también prefirió, ¿verdad?, el vituperio de los hijos de Dios o del Mesías,
que disfrutar de los deleites asquerosos del pecado, deleites temporales que matan. Ok, salgamos pues fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad por venir, la celestial, hermano. Qué maravilla. Ahí vamos a ir a morar, hermano. Puedes ir a ver la descripción que se hace de esta ciudad en Apocalipsis, ya lo hemos aquí estudiado. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, porque sin Él no podemos ofrecer nada, ¿verdad? Bueno, sin Él no podríamos ni creer, porque la fe no es, hermano, manufactura nuestra o... No, esto es un don de Dios, hermano. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Entonces, ¿basta con confesar el nombre? No, no, no. Obedecer es lo principal. Bueno, pero hablando de confesar, de hablar, la doctrina. La doctrina, sí. Explicarla, explicarla. Porque van a pensar que es cuestión de religión. Hay que sacarlos de la idea de que Dios mora en templos de piedra. Hay que sacarlos de la maldita idea de que Dios viene a morar a tu corazón. Hay que sacarlos de la idea de que Dios quiere que des ofrendas y diezmos. Entonces, esta labor nos corresponde a ti y a mí, hermano. En las iglesias hay un cepo que dice, para la Virgen de Guadalupe, para el... Así es, para Judas Tadeo, para el rabino de... Así es, hermano. Bueno, pero los judíos hacen lo mismo, Germancito. Sí, pero... La iglesia apóstata aprendió de la iglesia, de la sinagoga judía. Por favor, hermano. Son los maestros del engaño, hermano. La iglesia apóstata... cristiana no mató a Cristo, no, fue la sinagoga judía, no todos los judíos, sí, pero no. los jerarcas, ok, hermano. Y si te das cuenta de todo, en la liturgia católica tiene parangones con el judaísmo completo. Por ejemplo, el bautismo de los infantes está agarrado de la idea de la circuncisión de los niños. Ok, y las fiestas, muchas fiestas, ok, así es. Así es. Aún el rito de la misa. Así es, así es, así es. Todo tiene su... Así es. Ok, entonces salgamos pues. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de los que confiesan su nombre. Pero como dijo Germán, si no obedecemos, de nada sirve. Ok, hermano. Y de hacer el bien, bueno... El bien de Dios, el bien que Dios... Así es. Y de la ayuda mutua, pero no económica, en primer lugar, hermano. Aunque sí puede estar involucrada en ciertos contextos y casos, ¿verdad? Ok, hermano. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores, ¿no? Obedeced a vuestro pastor. Y sujetaos a ellos, ¿no? No, no te sujetes a ni medio pastor humano. Y si se muere el pastor, te pierde, se murió mi pastor. Pero el nuestro pastor no muere, porque habiendo muerto una sola vez, la muerte ya nos enseñorea de él. Ok, hermano. ¿Ves cómo está el diablo ya aquí en la Reina Valera, cuate? Ok, por eso bendita revelación. Si no, si dependiéramos de esta traducción, estaríamos muertos, hermano. Obedeced a vuestros pastores, sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Bueno, hermano, claro, toda persona que habla la palabra, pues... está orando por aquellos a quienes les habla, ¿verdad? Claro. En ese sentido es velar, ¿verdad? Nada más, pero no de que los pastores estén... De hecho, los falsos pastores, ¿tú crees que velan por tu alma? No. Velan por tu dinero, hermano. Sí. Así es, para que sigas ofrendando, hermano. Para que lo hagan con alegría y no quejándose. Porque, hermano, pues el culto es por gracia. Y si hay quejas, pues es que es por ley. Lo estás haciendo por ley. Porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia. Bueno, teníamos una conciencia negra, ¿verdad? Sí. Pero cuando llegas a Cristo, la conciencia queda blanqueada. Sí. Porque te libra de culpas. Ahora, la conciencia debemos mantenerla limpia, porque el diablo sigue queriéndola ensuciar. Pero el diablo ya fue echado afuera, el acusador ya fue echado fuera. Nada más hay que mantenernos en una conciencia fuerte, no débil. Porque imagínate, si tengo una conciencia débil y me ve un hermano fumando y me dejo condenar por eso, pues a mí no me condena a fumar, cuate. Que no salgan puertas de búfalo.
fariseo, ¿verdad? Así es, hermano. Los fariseos no fuman, pero se masturban en las noches, hermano. Así es, hermano. Así es. No, y pensando en las hermanas. Además, inspirados en las hermanas y en los hermanos también. Sí, porque son. Bueno, que ya mejor me callo. Así es, me conozco a mí, conozco a los demás. Ok, hermano. Conócete a ti mismo, la escuela de los griegos. Bueno, hermano, sin Cristo no me puedo llegar a conocer realmente. No llegaría a la conclusión de que soy un perverso malvado. O a lo mejor sí, pero ahí me quedaría. Somos okay. Zombies. ¿Cómo salgo de ahí? ¿Cómo salgo de ahí? El concepto, conócete a ti mismo para ponerte más cosas buenas. Así es, conócete a ti mismo para que te creas más. Ok, hermano. Ok, entonces tenemos buena conciencia, ¿verdad? Limpia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así para que yo os sea restituido más pronto o vaya a poder verlos. Terminamos la epístola. Y el Dios de paz, el Dios de justicia, Dios de amor, Dios de bondad, Dios eterno, ok, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿Dios resucitó a nuestro Señor Jesucristo? No. ¿No? Jesucristo, por su mismo poder que hay en él, sí, se levantó de los muertos. Sí. Eso es en realidad, porque si el Padre lo levantó, entonces el Padre es mayor que el Hijo. Y nosotros no creemos que el Padre sea mayor que el Hijo. El Hijo se hizo menor que los ángeles temporalmente. Así es. Temporalmente, ¿qué tan temporalmente? 33 años y unos mesecitos. Así es, hermano, gracias a Jesús. Ok, hermano, así es. El gran pastor de las ovejas, bendito sea su nombre, por la sangre del pacto eterno, la sangre de Cristo, el pacto eterno, os capacite o os haga aptos en toda obra buena, pero las obras buenas de él. Sí. Es importante que no vayamos a creer que nosotros podemos ser algo bueno. Nosotros no sabemos ser nada bueno, porque somos malos. Él empieza a hacer las buenas cosas en nosotros en la medida que nos apartamos de nuestra voluntad, de nuestras malas obras. No importa que te parezcan muy lógicas y muy buenas tus obras, a la luz de Dios o al trasluz de la Biblia están reprobadas. La prueba es que cada vez que hacemos nuestra voluntad, tarde o temprano quedamos confundidos, nos va mal. El resultado es desastroso. Comienza bien, pero termina mal. En cambio, con Cristo, hermano, comienza bien. Y sigue bien. No, termina mejor. Sí. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo que sigue bien? Y es de bien en bien, si van de bien. Bueno, ya. Bueno, sí. No, nada más lo hago para echar fuera a los fariseos. Y por si viene aquella mujercita que tiene en contra, que se cree que es santa porque no fuma. Ok, hermano. Yo creo que es santo porque no cree en el pecado. Así es, el de hace 2 semanas. Ok, hermano, ok. Entonces, el pastor, gran pastor de las ovejas, y no solamente gran pastor, único pastor, hermano, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, ¿ves? Su voluntad. Haciendo él en vosotros, él en nosotros, por su buena voluntad, lo que es agradable para él y para nosotros. No solamente agradable, sino provechoso y bueno. Delante de él por Yeshua, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. Ah, porque esta palabra es dura, ¿verdad, hermano? ¿O no es dura? Sí es dura, pero es buena, es verdadera y hace bien. La palabra del diablo no es dura, es suavecita, tiene mantequilla, pero mata, hermano. Yo prefiero, hermano, el remedio que en un principio es duro. Ahora, parece dura porque no la conocemos realmente. Sí, pero en la medida que vamos adentrándonos en el conocimiento de Yeshua, ¿cuál dura? Es una bendición esta palabra y su disciplina es una bendición. Por eso da gozo. Por eso da gozo, Raf. Así es. Y fíjate a Pablo, pues se ha escrito brevemente. Y ya sabes cómo se las gastaba Pablo, ¿verdad? Que se quedaba hasta la mañana siguiente disertando. Sí. Ok, hermano. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo. También Timoteo tuvo que pasar pruebas de cárceles, ¿verdad? Sí. Así es, y no por borracho, sino por, hermano, hablar la palabra de Dios. Con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores. Qué lamentable, otra vez, a todos vuestros hermanos y a todos los santos
Los santos son los que están viviendo en santidad y santificación diaria. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Vamos a agradecer, hermano. Pues sí, me he hecho un... Y tenemos sofonías, hermano. Está poderoso. Perdón, hermano. Gracias. Me rindo a Jesucristo, que sea la voluntad de Jesucristo. Así es, Padre, nos rendimos ante ti porque tú eres el único digno de ser adorado. No hay humanos que sean dignos de ser adorados, Señor. Ni siquiera admirados, Señor, porque ¿quién es el ser humano sin ti, Señor? Sin ti somos monstruos, Señor, es la verdad, Señor. Sin ti somos muy malos, Señor, vendidos a la maldad. Por eso te damos gracias, Yeshua, porque tú viniste a pagar la cuenta por nosotros, Señor, a abrir la puerta pues de la prisión, Señor, de las prisiones, porque no estamos en una sola prisión. No es un pecado, ni 7 ni 10, Señor, son multitud de pecados o de manifestaciones del pecado. Y cada manifestación del pecado es como una prisión, Señor, es una cárcel, Señor. Gracias a ti, Yeshua, que además de que liberas, Señor, pues das vida nueva, Señor, y también ofreces vida eterna, Señor. Gracias, bendito Salvador, por estos versículos maravillosos en Hebreos. Ayúdanos, Señor, a vivir en temor, Señor, no desechando, Señor, tu gracia en ningún momento, sino viviendo con acciones de gracias, Señor, en el servicio diario, Señor, pues a ti, pero por medio de los hermanos y las hermanas. Gracias, Señor, por esta tarde. Síguenos dando palabras, Señor. Síguenos, Señor, documentando, Señor, con tus preciosas palabras, tus documentos de vida, Señor, para que podamos, bendito Dios, conocerte más y vivir en unidad, Señor. Yo lo que pido para mis hermanos es que conozcan a ti, Señor, por revelación, que tú te les reveles, que les des hambre y sed de tu palabra para que empiecen a pedirte a ti, Señor, las cosas todas, Señor. Tú vas a ir enderezando el camino, Señor. Tú vas a ir dando revelación, pero en principio, Señor, quieres que volvamos a ti arrepentidos, Señor, como volvió el hijo pródigo, Señor, porque quien se allega a ti reclamándote o exigiéndote, Señor, no va a escuchar nada, Señor, pero quien se allegue a ti, Señor, arrepentido, Señor, y dispuesto a rendirse a ti, Maestro, pues tú lo vas a investir, tú la vas a investir de poder superior, de poder de lo alto, del Espíritu Santo, Señor. Gracias a ti, Yeshua, por ti, y te damos gracias por tu sangre, la sangre del pacto eterno. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Amén, Jesús. Amén.